estamos? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? A toda madre, miren nomás, ya con el cheve en mano y todo el huevo, ¿eh? Aquí empezar el día, gusto. ¡Ay, nomás! A todo dar. Casi, casi a nadie me encontré aquí, ¿eh? Aquí, los buenos amigos del Tete, ¿cómo no? Pura celebridad acá, la gente de San Juan de los Lagos. De los Lagos, La Mentirosa. Y los mugreros, algo así. Y los mugreros. Hey, ¿a quién le puedo preguntar esa historia? Porque sí traigo como que el pendiente. ¿De cuál? De los mugreros. ¿Por qué? ¿De dónde sale el nombre, pues? ¿A quién le puedo preguntar? Ahorita te presentamos al presidente, para que él te diga la historia. Sí, porque tenemos que conocer esa historia. Oigan, muchachos, esta zona donde estamos aquí, La Arbolada, seguramente es donde vienen a... Ya lo muy. ¿Qué se puede decir? A rezar. A rezar, echar un poquito de la mentirosa. Así es. Todos aquí venimos, aquí está bonito. ¿Quién viene, acá? Los muchachos, ¿qué onda, güey? No, pues andamos bien aquí. ¿Puro San Juan o qué? Puro San Juan. De este lado. También puro San Juan. Andamos bien empanizados, parecemos polvorones, de nomás. ¿Qué rollo? ¿Qué más, Juan? ¿A pistear o qué? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? A estar serios, nada. ¿Y el que se raje para atrás? La pierde. ¿O qué? Sí, mira, parece Casper este güey, ¿no? Parte de la caspa. La tiene combinada. Casi nada están tomando, ¿eh? Mira nomás. Gusto. Bien cargados, hay tarea. ¿Con quién vienen? Con mis muchachos del desestrés, la mentirosa. Parte de la mentirosa y sus mugreros. ¿Y de este lado? También de la mentirosa. ¿Todo chido? ¿Dónde? Todo chido acá en San Juan, sí, ¿o qué? Todo bien. ¿Ya andas pisteando o no? Sí. ¿Y usted cómo anda? Ah, toda madre, nos invitaron acá a San Juan, ya conocíamos a varios de acá, pero tenemos el gusto de conocerlos ustedes acá. Igualmente. Buenos lugares, ¿eh? Va bien. A toda madre. Sí, cómo no. Ahí estamos, saludos. Saludos. Y bueno, Arturo, presénteme a su amigo que no lo he saludado, a ver. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? ¿Tu nombre, mijo? ¿Cuál es? Alejandro. Alejandro, todos lo conocemos por el Yes. Yes. ¿Qué onda, mi Yes? ¿Cómo vas? Buen amigo. Bien. A gusto aquí con el convivio de todas estas personas tan finas es. Que tenemos alrededor. ¿Salen muy seguido de ruta aquí en la zona o ahora porque se juntó la mentirosa Motoclub TT de Desestrés? Por lo general sí nos juntamos una vez cada 15 días. Ah, chido. Sí, sí salimos por ahí. Es una de nuestras rutas estas de aquí. Nos dan puedes apreciar el panorama. Este es un rancho privado, nos dan permiso de andar aquí. Está muy bonito. Ah, está muy bonito, sí. Muy relajado. Así es. ¿O qué, mi Yes? Ándele pues. ¿Y por qué Yes? Ya ve. Todo dice que Yes. Puro Yes. Todo está de lujo, Yes. Eso es todo, ahí está. Muy bien. ¿Qué hubo? No lo había saludado a usted, ¿cómo andan? Aquí andamos, mira, friega. Disfrutando de la ruta. Una chulada. Buen dominguito, nos tocó buen clima, sí, ¿no? Buen clima y buena ruta. Está para algunos pisteador, para otros tranquilo, saludita. Sí. Y sobre todo los chavos también disfrutando de la ruta. Sí. ¿Tu nombre? Braulio. ¿Cómo andas? Bien. ¿Contento o no? ¿Te gusta venir a las rutas o no? ¿O te traen a fuerzas? A ver, dime. No. Ah, dice, ya quiere agarrar la 4, dice. Sí, se la quiere llevar él. Ah, no, está bien. Muy bien. Gusto saludarlos. Igualmente. Ya se la pasando bien. Ahí estamos. Desde ayer la hablaste. 6 de la mañana. Márcalo. ¿De qué están hablando? Que no quiere venir el compadre. ¿Sí o no? A ver, que todo el mundo lo sepa. ¿Qué pasó? No, Juan, lo invitó de último momento. A mí me dijo. Ah, sí. Ah, bien gacho. De último momento lo invitó. Oye, compadre. No, pero es que pinche compadre no jala. Le voy a hablar. Quiero ver qué dice. A ver qué pretexto pone. Salúdame, campechirro. No me va a quedar abandonado. A ver con qué mentirosa sale. Ándale. Eso es. Sí le hablé. A ver. Pinche compadre, ¿dónde anda? ¿Dónde andas? Aquí voy entrando a misa. ¿Dónde andas? ¿Entrando a dónde? A misa, Mariana. ¡Puta madre! No, pues no, ya ni te digo nada, ya es la una. Va entrando a misa. Va entrando a misa, Juan. Pinche compadre, no me la creen. Yo vi a la de 8, bendito Dios.
No, no sé quién. No me la creen que no te hablé, que me están hasta grabando, que porque no te había hablado. Miren nomás, las historias de terror que vivimos en la ruta, ¿verdad, compadre? Sí, sí, ah, güey. Así se la viven. Por ahí, ahora entiendo por qué es lo mentiroso. Ahí está, ¿para qué ando preguntando? Ándale, arre. No, carnal, ya te tomé a ti, ya lo demás no hay problema. ¿Va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué buena adrenalina, ¿verdad? Muy padre. Ay, no, mis muchachos de las cuatro son los que más le han sufrido, güey. Sí, la neta, sí. Está buena, está muy buena esta bajadita. ¡Aquí! Vente para acá, vente para acá. Espérame, me voy a macizar acá arriba. ¿Aquí? Ahí. Ahí estoy ya. Ahí. Ahí, tuércelo. Más. Así como está. Así, no, para acá. Ahí. No se va a levantar. Dale. Descuélgalo. Derecho. Ahí está ya. ¿Cómo ves, mi Luis? Chida. ¿Está buena o no? Buenísima. Muy técnica, güey. Demasiado. O sea, tú que tienes rato ya en cuestiones técnicas de esta bajada, no cualquiera, ¿eh? Sí, no cualquiera. Es más, yo creo que las cuatro son los que más están sufriendo ahorita. Pero ahí como que, ¿cuál es la clave? ¿Sí soltarle o irle picando acá? Yo digo que es el, para empezar, el 4x4 con el low y irle soltando y echándole poquito. Vamos a ver. Soltarla sin miedo. Ahí viene un... ¿Cómo va la cosa? Está la bajada. Está, los criminales, ¿eh? La bajadita. Ahí viene otro. Bien. Como que querían poquita adrenalina, ¿verdad? Pues para que. Ya me di cuenta. ¿Quieres que era la poquito, patrón? Ahí va, patrón. No más. Mira nomás. Aquí dejamos la GoPro, güey. Ya, no hay pedo, que grave. Míralo nomás, ¿qué tal pasó? Bien chingón, ¿eh? A toda madre. Al Axel. Bien. Bienvenido a San Juan. Thank you.
agradecimiento de parte de los clubes participantes. Acá los 4x4, La Mentirosa, Rubén Casiel. Gracias, gracias. Los desestrés, que no sé por dónde anda el buen Héctor, a venir allá llegando, mira. Tenemos como estos invitados a don José Dolores Muñoz, don Lolo, que nos hizo favor de prestarnos toda la parte donde fue la zona técnica, es propiedad de ahí, de la familia de ellos, entonces pues queremos darle un agradecimiento. Don Lolo, en nombre de todos los que participamos en este evento, compañeros de San Juan, de aquí de San Juan, de los diferentes clubes y el motoclub, hacer un reconocimiento por el apoyo que tuvo usted para esta ruta, para llevar esto. Muy bonito, cosas bastante interesantes, y pues la verdad lo menos que podemos hacer es entregarle este reconocimiento. No, pues muchas gracias, y cuando gusten ya saben, ahí tienen su... Muchas gracias. O sea, ahí, no digo su casa, pero para cuando... Gracias, don Lolo. Ya saben que cuando... Les gustó bien el recorrido. Bastante, bastante bien. Gracias. Bastante bien. Para lo que nosotros gracias. Hacemos, bastante bien, ¿eh? Sí, no, que se presta el terreno. Así y cuando es. Gusten, ya saben, son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Carlos Aficiones. No, espero que les haya gustado. Gracias. Así es. Gracias. Gustazo. Muy bonitas bromas. Bien, amigos, pues aquí con el buen Robert, que ya terminó la ruta de San Juan de los Lagos. ¿Cómo anda, Robert? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien, a mí sí me gustó, sobrepasó las expectativas. Pensé que iba a estar más aburridona y no, le echaron ganas aquí los amigos de San Juan de los Lagos. ¿Cómo no? Y el buen Bau también, que la vivió ahí en cuatrimoto. Así es, chida rutita, estuvo bien. ¿A gusto? A gusto, a gusto. ¿Qué nos puedes platicar de la experiencia que viviste en esta ruta? Pues sí tuvo su chiste, su que ver, sus pasos técnicos. Estuvo padre la rondita. Ya está. De este lado los muchachos, ¿qué tal? Muy bien, muy padre. ¿Los dos manejaron? Sí. Ahí. Los pasos técnicos muy, muy buenos. A gusto, ¿no? Muy, sí. Muy a gusto, con esas paraditas. Perfecto. Creo que fueron demasiadas, pero a gusto. Y bueno, el patrocinador de esta ruta, el buen Gilmar, Transportes Turísticos Gilmar, presentando la ruta. Aquí andamos, Uriel, gracias, que todo terminó en Salto Blanco, gracias a Dios. ¿Y con qué te quedas de esta ruta? No, pues es una muy buena ruta, lástima que no pudimos entrar unos pasitos pues muy, muy difíciles, pero está bien, todo estuvo muy bien. Ya está, muchas felicidades, gracias. Muchachos, ahí estamos. Gracias, gracias. Transportes Turísticos Gilmar. Bienvenidos a una plataforma de transportación ejecutiva que ofrece una excelente atención, un magnífico servicio y un espectacular confort. Nuestro objetivo es que usted y sus acompañantes disfruten de un trayecto entretenido, tranquilo y relajado. Nuestro compromiso es con usted. Trabajamos con responsabilidad para que los tiempos estén de su lado, logrando obtener su confianza y preferencia. Estamos para servirle y deseamos que tenga un excelente viaje. Somos Transportes Turísticos Gilmar. Lo llevamos con gusto a su destino.